Gloria al Señor. Que el Señor bendiga en esta hora nuestras vidas, hermanos. Quiero invitarles para que, puestos en pie, vamos a iniciar este culto. Y también queremos darle la bienvenida a nuestros hermanos que están viendo esta transmisión. En esta tarde quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro. Le pidamos al Señor en esta tarde que su Espíritu Santo sea el que tome control de este culto. Y los que estamos aquí, mis hermanos que están en casa, Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que estemos en un mismo sentir. Hace unos momentos, al estar escuchando la melodía o la música de esta alabanza, hermano, venían a mi mente muchas cosas, hermano, tan grandes de nuestro Dios. Nuestro Dios es inmensamente grande, hermano. En verdad que somos tan pequeños ante la presencia de nuestro Dios, y al contemplar su grandeza, al permitirnos el Señor poder estar usted aquí, hermano, yo te invito, valora el momento que tenemos en estos momentos de poder estar delante de la presencia de Dios. Dios está en este lugar, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a orar en esta hora. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos las gracias, Señor, con todas las fuerzas de nuestra alma, Señor. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, en señal de gratitud, Señor, en esta noche.
Te damos las gracias, Señor, porque podemos reconocer, Señor, ahora, Padre, que tú eres Jehová de los ejércitos, que solamente tú mereces toda honra y toda gloria, Padre, que tú eres inmensamente grande, fuerte y poderoso. Y a ti, Señor, te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a mis hermanos que están viendo esta transmisión, Padre, ahí en sus hogares. Yo te pido, Señor, que toque sus vidas, Padre. Y a mis hermanos que están aquí, Señor, también yo te pido, toca sus vidas en esta noche, Padre. Hemos venido a alabarte, Señor. Hemos venido a expresarte nuestra gratitud, pero también hemos venido a llenarnos de tu presencia, Señor. Te anhelamos, te deseamos en nuestro corazón, Padre. Toma control de nuestras vidas, Señor, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Llevamos a ti cautivo, Señor, todo pensamiento, Padre, a la obediencia tuya, Señor, y queremos estar en un mismo sentir, Padre, que todos los que estamos aquí, Señor, mis hermanos que están ahí en su lugar, Señor, mis hermanos que van a ministrar, Señor, mi vida, Señor, la vida de tu siervo que va a compartir tu palabra, todo, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús la guianza y la ministración de tu Espíritu Santo, Padre, que es poder, Señor, para nuestras vidas, bendito Dios, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, con todo mi corazón, Padre, por tu presencia maravillosa, Señor, porque te dejas sentir, Señor, en nuestros corazones y podemos, Señor, bendito, saber que tú estás con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este culto, Padre bendito, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu santo y bendito nombre, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Ahora quiero invitarle, hermano, para que capítulo 90. Vamos a leer este salmo, hermano, y quiero invitarte que lo leamos, hermano, en orden, que no nadie nos va a carrerear, estemos entendiendo lo que estamos leyendo. Y en esta tarde, hermano, dejemos que el Espíritu de Dios ministre tu vida, ministre la vida de mis hermanos que están ahí en casa viendo esta transmisión. Y en esta noche, hermano, todos juntos honremos y alabemos el nombre de nuestro Dios. Salmo capítulo 190. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años
que vimos el mal. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Gloria a Dios. Y dice el versículo 11: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y en esta hora es lo que el Señor está demandando a ti y a mí, hermano, que traigamos sabiduría a nuestro Dios. Que cada vez, hermano, que tengamos la bendición de pisar este lugar, hermano, entremos con temor y temblor delante de la presencia del que vive y reina para siempre. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Y te invito, dale la libertad al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, dice esta alabanza: Abba Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Una vez más vamos a decirlo. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Vamos a volver a entonar la estrofa una vez más. Una vez más, gloria a Dios. Dile, me acerco a ti, Señor, con libertad. Con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Y le va, Padre.
Alabado sea Dios, queremos adorarte, queremos alabarte, Señor. Aleluya, de lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, Padre. A ti te alabamos, Rey. Bendito sea tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Pues te damos la gloria, mi Padre. Gracias por esta oportunidad. Gracias por esta bendición. Aleluya, aleluya, Señor, te adoramos, aleluya. Y dice este otro canto en el nombre de Jesús, aleluya. Nos acercamos a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. Ofrecerte
bendícelo con todo tu corazón. Es alabanza. Díselo, es alabanza. Es alabanza para ti, Señor. Dile lo que te ofrezco a ti, Señor. Jehová, a ti te adoramos, Jehová. Alábale que Él vive. Adora a Dios. Cristo merece la gloria, la honra y la alabanza de eternidad a eternidad. Sea tu nombre glorificado. Sea tu nombre. Thank you.
Aleluya. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios no tan solo consiste en hermano, en hablarla, hermano, también consiste en que el Señor, cada vez que hablamos esta palabra santa y pura, hermano, hay una manifestación hermosa, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder, aleluya. Y en esta hora, antes de escuchar la palabra del Señor, vamos a entonar este último canto, esta alabanza que dice: me gozaré en tu presencia, Jehová. Dice: con todas mis fuerzas, aleluya, gritaré. Dice: me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Y en esta hora yo te invito a alabar a Dios. Abre tu boca y dale la gloria al Rey, al Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria a Dios. Abre en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré ante ti con gozo. Gozaré en tu presencia, Jehová.
Señor. Te exaltamos, Señor bendito. Reconocemos en nuestro corazón a que venimos a alabarte solamente a ti, Jehová de los ejércitos, y que lo hacemos con mucho gozo, con mucha alegría, Padre, y con mucha gratitud, Señor bendito. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora. Bendito Dios, no hay nadie como tú, bendito Dios. Eres lleno de gracia y de misericordia, Padre. En esta tarde, bendito Dios, te adoramos, Señor, y te damos gloria a ti. Te agradecemos por la bendición que nos permitas el poder alabarte, el poder expresarte nuestra gratitud. Y a través de los cantos reconocemos que fuera de ti no hay otro Dios, que fuera de ti no hay otro Dios, que solo tú eres digno, Señor. Y en esta hora, Padre bendito, ahora te pido, bendito Dios, prepara nuestros corazones en esta noche, Padre. Prepara nuestras vidas en esta hora, Padre. Permítenos, Señor, escuchar tu palabra, bendito Dios. Ponemos en tus manos, Señor, la vida, Señor, de tu siervo, Padre, que va a compartirnos en esta noche tu palabra, Señor. Pero así, con ese mismo gozo, permítenos y queremos seguir, Señor, atentos, Señor, a la palabra que tú traes, Señor, para cada una de nuestras vidas, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Aleluya, Padre. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta tarde, hermano? Viene con gozo, viene con alegría. Qué bueno, mis hermanos, que nos están viendo por internet. Esperamos que también estén contentos, que estén gozosos, que alaben al Señor y que todos juntos, hermano, podamos glorificar el nombre de Dios en esta tarde. Amén. Porque el Señor es digno de ser alabado y es digno de ser glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor, hermano. Vamos al libro de Levítico, capítulo 19, y vamos a meditar un momento en la Sagrada Escritura. Bendito sea Dios para siempre. Qué bonito estar en la casa de Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? ¿Sí le gusta estar en la casa del Señor? Qué bueno, hermano. Es bonito estar en su casa, es bonito alabarle, es bonito sentir su presencia. Es bonito, hermano, estudiar su palabra. Es bonito conocer cada día más a Dios. Es bonito saber, hermano, cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Todo es bonito, hermano, y por eso alabamos al Señor y le damos gracias. Estamos en la gracia de Dios y en la misericordia del Señor. Todos mis hermanos que nos están mirando por internet, que Dios los bendiga también. Espero que también allí en su casa estén contentos todos ustedes y que también estén gozándose, hermano, en la presencia del Señor. Dios me los bendiga a todos mis hermanos, a todos los niños también, a los jóvenes que estén por ahí, a todos, hermano, pues que estén gozosos y que estén alegres también, y que todos podamos glorificar el nombre del Señor. Bien, vamos a meditar en esta tarde en la palabra de Dios. Vamos a Levítico 19 y vamos a leer dos versículos, versículo 17 y versículo 18, por favor. Yo le voy a dar lectura, usted lo va a seguir con su vista, tratando de entender lo que vamos a leer, y así vamos, hermano, a meditar en esta palabra preciosa. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Que el Señor nos bendiga a través, hermano, de su palabra. Tome su lugar, a mis hermanos ahí en su casa. Si está usted en su sala, está usted en su cocina, en su recámara, hermano, póngase cómodo. Vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a escuchar el consejo de Dios, hermano. Vamos a oír el consejo del Señor en esta hermosa tarde, porque es una hermosa tarde. ¿No es bonita la tarde hoy, hermano? ¿Está bonito o no está bonito? Hace frío, está lloviendo, pero está bonito. Para nosotros todo es bonito.
Y le damos gracias a Dios por esa grande bendición que tenemos de poder disfrutar, hermano, del frío, de poder disfrutar de la lluvia, del sol, del aire, de todo, hermano. Le damos gracias al Señor. Aquí lo importante, hermano, es que nuestro corazón está lleno de gozo, nuestro corazón está lleno de alegría, nuestro corazón está lleno de paz. Amén, hermano, porque el que está aquí adentro es Cristo Jesús el Señor. Y por eso estamos contentos. Nosotros no vamos, hermano, por lo que nos esté rodeando, sino por lo que tenemos aquí adentro. Y aquí adentro está nuestro Señor Jesucristo. Aquí adentro está la presencia de Dios. Y eso es lo más importante. Bien, mire, vamos a meditar en esta tarde, hermano, algo que el Señor ponía el día de ayer en mi corazón. Y vamos a hablar de lo que la Biblia nos enseña respecto a cómo debe de ser nuestro comportamiento de nosotros como cristianos para con nuestro prójimo y para con nuestro hermano. ¿Sí? Y vamos a ver, hermano, lo que el Señor nos enseña, cómo nosotros tenemos que, hermano, que tratar a nuestro prójimo, aunque no sea cristiano, puede ser nuestro enemigo, puede ser nuestro enemigo. Y vamos a ver cómo, qué es lo que la palabra de Dios nos enseña, cómo voy a tratar a mi enemigo, cómo voy a tratar a mi prójimo. ¿Sí? A lo mejor es una persona, hermano, inconversa, a lo mejor es mi vecino, a lo mejor es mi familiar, y el hermano no es cristiano, pero la Biblia me va a enseñar cómo debo de tratarlo. Él es mi prójimo, la persona que está cerca de mí, es lo que significa prójimo. Y hermano, yo tengo que ver cómo debo de tratarlo a él, cómo debo de tratar a mis hermanos en la fe, qué es lo que el Señor, me enseña, porque esto es muy importante, porque en los tiempos que vivimos estamos, hermano, perdiendo los principios y los valores. Hoy vemos, hermano, con tristeza una violencia que se ha desatado, una violencia, hermano, que parecen, hermano, los seres humanos como perritos y gatitos peleándose, hermano, no importa, hermano, quién sea, no voy a entrar en muchos detalles, pero hoy veo, hermano, con tristeza cuánta violencia hay, cómo, hermano, se pelean unos con los otros, hermano. Sean quien sean, hermano, llámense autoridades o no autoridades, es una cosa increíble lo que está sucediendo. Cómo el hombre maltrata a su prójimo, cómo el hombre mata a su prójimo, hermano, y es de los dos lados, tanto hombres como mujeres han entrado y han caído en una violencia. Pero hermano, acuérdese que esto ya nosotros sabíamos que vendría, que se iba a manifestar, y en alguna ocasión hablábamos de todo esto, o en varias ocasiones lo hemos dicho. Respecto a lo que dice, hermano, la palabra de Dios, cuando el Señor nos habla, hermano, antes de que llegara el diluvio, como el hombre, hermano, entra en maldad, llega la corrupción y por último llega la violencia. Sí se acuerda de todo eso, ¿verdad? Y hermano, y nosotros estamos exactamente en ese estado. Ya, hermanos, ya se pasó, hermano, ya se entró a la maldad, ya el hombre es malo, ya se entró a la corrupción, ya el ser humano se echó a perder. Y ahora estamos viviendo la violencia, hermano, y es muy triste porque los seres humanos no hacen caso aun cuando su prójimo, ellos lo consideran como su enemigo, lo consideran como un ladrón, etcétera. Y muchas veces aquellas personas piden misericordia, piden clemencia, pero el ser humano está ciego, hermano, no escucha, no oye, no ve. Solamente deja desatar su ira, su enojo, su violencia, su crueldad en contra de su prójimo o en contra de su enemigo. Amados hermanos, nosotros como cristianos vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos recomienda, qué es lo que la palabra de Dios nos aconseja, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, cuál debe ser nuestra posición de nosotros como hijos de Dios. Tenemos que ir juntamente con aquellas personas, hermano, a ser crueles con nuestro prójimo. Tenemos que golpear también a nuestro prójimo. En algún momento yo escuchaba, hermano, veía a unas personas que golpeaban a una persona que estaba robando o que había robado. Y estaba yo con algunas personas que, hermano, que son cristianas. Y unas de esas personas cristianas, dos de ellos, dijeron: pues, si a mí hubiera pasado esto, yo creo que también le pego. ¿Usted le pegaría a ese ratero? Se quedaron callados. Entonces, hermano, yo cuando escuchaba yo esto de esta persona, de este hermano, que decían: pues sí, es que en un momento de enojo, pues todo lo que nos hacen muchas veces las personas que roban, nos enoja, nos molesta,
Y esta persona, este hermano decía, pues yo creo que sí lo hubiera golpeado también. Vamos a ver si nosotros, hermanos, vamos a golpear a nuestro prójimo. Bien, aquí estoy, comienzo con el Antiguo Testamento. Y aquí, hermano, vamos leyendo, aquí todo este capítulo 19 se refiere a leyes de santidad y de justicia. Aquí, hermano, nos vamos a enfocar a esta ley de justicia, ¿sí? Dice el verso 17, es lo que el Señor, hermano, está recomendando, está aconsejando, está enseñando, está amonestando al pueblo de Israel con la ley de Moisés. Y eso es lo que el Señor le dice al pueblo de Israel: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Por ahí comenzamos. La Sagrada Escritura nos aconseja que usted y yo, si somos hijos de Dios, si somos, hermano, el cuerpo de Cristo, si usted y yo hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, si usted y yo hemos salido de las tinieblas y hemos llegado a la luz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, hermano, estamos obligados a amar, ¿sí?, a nuestro hermano con todo nuestro corazón. Aquí dice, no aborrecerás a tu hermano, sino al contrario, lo vas a amar. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que amar a nuestro hermano. No nos está diciendo que lo aborrezcamos. La palabra de Dios, hermano, es muy claro y está hablando de tu hermano. Muchas veces entre los hermanos carnales hay problemas. Entre las hermanas carnales hay pleitos, se aborrecen uno al otro. Y la Sagrada Escritura dice que no podemos aborrecer a nuestro hermano. Y hermano, estamos hablando de hermanos en la carne y estamos hablando de hermanos en la fe. No podemos aborrecernos, tenemos que amarnos. Amén, hermano. ¿Sí? Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice, razonarás, platicarás con él, te pondrás de acuerdo con él para que no participes de su pecado. Tú no puedes, hermano, si tu hermano no entra en razón, tú tienes que entrar en razón. ¿Por qué? Porque tú conoces la palabra de Dios. A lo mejor tu hermano es inconverso, o a lo mejor el hermano de la fe es medio carnal. Entonces dice aquí la Sagrada Escritura, tú tienes que razonar con tu prójimo. Dice que, hermano, que hablar con él, tienes que ponerte de acuerdo, tratar de ubicarlo, tratar de razonar. Dice, para que no participes de su pecado. Porque si nosotros, hermano, nos vamos juntamente con él en la ira, en el enojo, vamos a terminar mal. Nos vamos a ofender de palabra, ¿sí? Nos vamos a maltratar de palabras y tal vez, hermano, podamos llegar hasta los golpes. Hoy la gente de cualquier cosa ya quiere golpear. Hoy la gente de cualquier cosa ya quiere pelear, hermano, y no estoy hablando solamente de hombres, estoy hablando también de mujeres. Hoy las mujeres son demasiado violentas. Creo yo que las mujeres le están ganando a los hombres, hermano, en violencia. Hermano, aquí la Sagrada Escritura nos está hablando que tenemos que razonar, que ponernos bien de acuerdo, que no pelear con ellos. Hay que razonar con ellos para no participar del pecado de ellos. Aquí dice, para que no participes de su pecado. Nos podemos encontrar a lo mejor una persona inconversa y no sé, a lo mejor, hermano, chocamos o nos equivocamos en alguna cosa y aquella persona nos empieza a ofender, nos empieza a decir de groserías, de maldiciones. Tal vez, hermano, nos empuja para golpearnos. Nosotros tenemos que razonar con esa persona. Nosotros no podemos pelear. No podemos, hermano, como dice aquí la palabra, no podemos participar, hermano, de su pecado. Si esa persona tiene, hermano, un espíritu de ira, de enojo, hermano, de pleito, nosotros no tenemos eso. Por lo tanto, tenemos que razonar. Si la persona no entiende, pues yo me voy a retirar. Si la persona me sigue, me voy a echar a correr. ¿Sí me entiende? La cuestión es no pelear. Sigue diciendo el versículo 18: no te vengarás. Porque esto, hermano, es algo que la gente tiene por costumbre. Ya me ofendió, ya me dijo, pero me las va a pagar.
Ahorita voy a tener una pistola, voy a tener un cuchillo, voy a tener un machete, o voy a tener a mi pandilla, ¿verdad? Voy a tener a mis hermanos en la carne y nos vamos a pelear. Dice aquí: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, ni venganza, ni guardar rencor en nuestro corazón. Nosotros como hijos de Dios tenemos que desechar todo eso. Nosotros no podemos vengarnos y nosotros no podemos guardar en nuestro corazón un rencor. Por mucho que nos ofenda la persona, por mucho que nos haga la persona, el cristiano no puede guardar rencores en su corazón, no puede tener raíces de amargura, como dice el libro de los Hebreos. Nuestro corazón tiene que estar completamente limpio. Sigo leyendo. Dice: sino amarás a tu prójimo. ¿Cómo lo va a amar, hermano? Como a ti mismo, dice aquí la Biblia. Dice, hermano, y es el Antiguo Testamento, es la ley. Aunque ciertamente, hermano, había ojo por ojo y diente por diente, ¿sí? Pero aquí el Señor está aconsejando: no puedes hacerte vengador de la persona que te ofende. Y dice: y tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí la palabra: yo, Jehová. Entonces, mis amados hermanos, aquí la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que amar a nuestro prójimo. Ahora, cuando está hablando la palabra de Dios del prójimo, está hablando de la persona que está cerca de nosotros. Y, hermano, puede estar cerca de nosotros, hermano, el compañero o el amigo o el vecino o tal vez nuestro enemigo. La persona nos puede considerar su enemigo, ¿sí? Y a lo mejor muchos cristianos pueden tener algunas personas que dicen: es que ese es mi enemigo. Nosotros como cristianos, hermano, no tenemos enemigos. Nosotros tenemos que amar a todas las gentes, a todas. La Biblia dice aquí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como usted se ama, usted tiene que amar a su prójimo. Ahora, voy al Nuevo Testamento. Voy tomando una parte del Antiguo y una parte del Nuevo, por favor, para que usted me vaya entendiendo, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora voy al libro de Marcos, por favor, capítulo 12. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña aquí. Marcos capítulo 12, versículo 28, por favor. Esto, hermano, le voy a decir que esto el Señor me lo ponía ayer por la mañana, ¿sí? El Señor me daba este de Mateo capítulo 12, versículo 18. Luego se lo voy a compartir. Hermano, estaba yo desayunando y de repente me vino el texto y el Señor ponía eso en mi corazón, por eso se lo estoy compartiendo. Yo no sé por qué, a lo mejor, hermano, hay pleitos, a lo mejor hay discusiones, a lo mejor hay enojos entre el esposo o la esposa, o entre los padres contra los hijos, o los hijos contra los padres, o a lo mejor usted contra su vecino, o a lo mejor contra su hermano en la carne, o a lo mejor contra su hermano en la fe. Yo no sé, hermano, cuál sea el problema, pero esto tengo que compartirlo. Yo sé que a lo mejor usted sabe que tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Yo lo sé que usted lo sabe, pero esto, hermano, va a ser un recordatorio para todos nosotros. Versículo 28 de Marcos 12, 28. Dice aquí: el gran mandamiento, pusieron como subtítulo. Dice el verso 28: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Acuérdese, hermano, que es un momento donde el Señor es atacado por todos los religiosos. Llegaron los fariseos, los saduceos. Ahora está un escriba. Un escriba, hermano, es un doctor de la ley. Es un hombre que conoce perfectamente bien la ley. Es un hombre que siempre, hermano, está en contacto con la ley, escribiendo la ley todo el tiempo. Y es un escribano y es considerado como un doctor en la ley. Y dice que este escriba había oído disputar y sabía que Jesús les había respondido bien. Y entonces le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es lo que dice el doctor de la ley, el escriba. Y entonces Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces encontramos que hay un mandamiento fundamental, es un mandamiento importante: el amar a Dios
por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Ese es el primer mandamiento. Sigue diciendo el Señor. Y el segundo, dice, es semejante al primero. Pero aquí dice, amarás a tu prójimo. Así como amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que lo que enseña el Señor en el Antiguo Testamento, lo está enseñando el Señor en el Nuevo Testamento. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Hermano, toda la ley se va, hermano, a reducir, ¿sí?, en estos dos mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Así nosotros nos amamos, nos valoramos, nos cuidamos, nos protegemos, nos apapachamos. Si nos duele un brazo, hermano, nosotros nos sobamos. Si nos duele el estómago también. Si tenemos hambre, comemos. Si tenemos sed, bebemos. Si tenemos frío, nos cubrimos. Hermano, de esa misma manera, usted y yo tenemos que amar a nuestro prójimo. Esto es, hermano, una responsabilidad nuestra. Es algo que el Señor, hermano, está demandando de nosotros. Dios no nos está mandando a que seamos vengadores. Dios no quiere que nosotros, hermano, nos venguemos de nuestro prójimo porque nos hizo algo, porque nos ofendió, o yo no sé qué haya hecho, hermano, en contra nuestra. Nosotros tenemos que perdonarlo y tenemos que amarlo. Nosotros, hermano, no podemos vengarnos y mucho menos podemos tener en nuestro corazón una raíz de amargura. No podemos guardar rencores. Si alguno de ustedes, mis hermanos que me están mirando por el internet, los que están aquí en esta noche, hermano, si alguno de ustedes tiene un rencor en contra de alguien, tiene que liberarse de eso. Tiene que sacarlo y tiene que echarlo fuera. ¿Por qué, hermano? Porque eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso ofende a Dios. Esto Dios lo toma como un pecado. Y nosotros no podemos tener nada en nuestro corazón. Por eso cada que nosotros, hermanos, llegamos a tomar la cena del Señor, siempre se les recomienda a ustedes que tienen que estar ustedes bien delante de la presencia de Dios y bien delante de su hermano o de su vecino o de su amigo o hermano o del hermano en la fe. Usted no tiene que tener pleitos contra nadie. Usted tiene que estar bien. Si en algún momento tuvo algún problema con alguien, hermano, y aquella persona lo ofendió, lo lastimó, y usted, hermano, le ha aplicado la ley del hielo, usted tiene que hablarle, usted tiene que pedirle una disculpa, usted tiene que estar bien amistado delante de la presencia del Señor. No importa, hermano, si la persona nos ofendió muy fuerte, o a lo mejor nos golpeó, o a lo mejor nos robó, yo no sé, hermano, pero nuestra obligación, nuestra responsabilidad como cristianos es perdonar. En el libro de Éxodo, capítulo 20, quiero leer esto. Estamos, hermano, vemos aquí la ley de Moisés. Éxodo, capítulo 20. Aquí encontramos la ley de Moisés, encontramos los 10 mandamientos. Y aquí, hermano, encontramos que hay mandamientos que el Señor nos ha establecido a usted y a mí, hermano, a favor del prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, no podemos nosotros, mi amado hermano, ofenderlo. Y voy a leer, hermano, algunos de los mandamientos que aquí la palabra de Dios nos pone. Voy al versículo 12, que es el quinto mandamiento, ¿sí? Aquí vamos a ver, hermano, estos mandamientos que, hermano, que nos enseñan cómo tenemos nosotros, hermano, que comportarnos con nuestro prójimo. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí nosotros, hermano, tenemos papá y tenemos mamá. Dice la Sagrada Escritura que usted y yo tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre, para que nuestros días se alarguen sobre esta tierra. Aquí está la Sagrada Escritura. Este, hermano, dice la palabra de Dios que este es el primer mandamiento que trae promesa. ¿Por qué trae una promesa? Porque dice que nos dará largura de días. Si nosotros honramos a nuestros padres, respetamos a nuestros padres, mis amados hermanos, ayudamos a nuestros padres, tenemos promesa del Señor. Porque nosotros estamos también, hermano, obligados a respetar a nuestros padres.
Hoy en la actualidad hay muchos hijos que tienen a sus padres y los consideran como sus enemigos. Yo he escuchado pequeñitos, niños y niñas pequeños que les gritan a sus padres: te odio, te odio. Y eso es muy triste, hermano, que un niño esté, hermano, gritándole a su padre o a su madre que le odia. Aquí la Sagrada Escritura nos está enseñando, debemos de honrarlo a papá y a mamá para que nuestros días en esta tierra se alarguen, porque esto es lo que Jehová Dios nos está demandando, nos está pidiendo. ¿Me está oyendo, amado hermano? Él es papá, él es mamá, merecen respeto. Y aquí comienza, está dentro del decálogo. Hoy te lo voy a enseñar lo que dice el Nuevo Testamento. Ahora, el versículo 13 dice, es el sexto mandamiento, y dice: no matarás. Tú no tienes el derecho de quitarle la vida a nadie, a nadie. Nosotros, por mucho que el hombre o la mujer, hermano, hayan hecho cosas terribles o perversas o malas, nosotros no estamos autorizados para quitarle la vida a nadie. Es más, ni nosotros nos podemos quitar nuestra... Apague su teléfono, hermano. Ni nosotros, hermano, estamos, hermano, autorizados para quitarnos nuestra propia vida. Porque, hermano, el suicidio no va de acuerdo a la voluntad de Dios. El suicidio es un pecado. El único que nos puede quitar la vida solamente es Dios. Solamente Dios. ¿Sí me está oyendo? Entonces aquí dice: no matarás. Nosotros no podemos llegar al extremo de matar. Hermano, esto lo vemos hoy. Hoy ya es algo normal, es algo, o sea, hermano, se ha vuelto algo natural hoy en la actualidad, de que golpean a los ladrones, los hermanos los queman. Veía yo una escena, hermano, de cómo a una persona que lo habían quitado su playera, hermano, le rocían de gasolina y alguien le aventó un cerillo y el hombre se está quemando. Y la gente no hace nada por ayudarlos. Es increíble, hermano, hasta dónde está llegando, ¿sí?, la violencia, hasta dónde está llegando la crueldad que trae el hombre. Y esto, hermano, este comportamiento de los seres humanos lo marca el libro de Timoteo. El comportamiento de los seres humanos en los posteros tiempos, dice la Sagrada Escritura. Y, hermano, en alguna ocasión creo que hablábamos de este comportamiento aquí en la iglesia que iban a tener los hombres en los últimos tiempos. Hoy en estos últimos tiempos es exactamente lo que estamos viendo. Tienen un comportamiento malo. Están, hermano, matan a su prójimo. No, hermano, no se tientan el corazón. Hermano, le dan uno y otro golpe y patadas y no sé qué tanto le hacen al pobre. Bueno, hermano, es un ladrón. Entréguenlo a la justicia. Mucha gente dice: bueno, es que la justicia no hace justicia. Bueno, si no hace esa justicia, no hace justicia, hay una justicia arriba de esa justicia. Y esa justicia es Dios. Por eso vamos a leer también el libro de los Romanos, que dice que nosotros no podemos vengarnos. Dice el Señor: mía es la venganza. Hermano, es Dios el que va a hacer justicia. Si la justicia de los hombres, hermano, no funciona, hay una justicia arriba de los hombres, y es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios nunca falla. ¿Sí me está oyendo? Dios no crea que está desconectado de nosotros. Dios está conectado y Dios está mirando, hermano, cómo se comporta cada persona. Dios nos conoce por nuestro nombre. Si Dios conoce los pajarillos y cuida a los pajarillos, ¿usted cree que no cuidará de nosotros el Señor? Él conoce perfectamente bien nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, nosotros no estamos autorizados a quitarle la vida a nadie. La Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Por qué no apagan su teléfono? Apague su teléfono, hermano, por favor. El versículo 14, que es el hermano, que es el séptimo mandamiento, dice: no cometerás adulterio. Hermano, en el adulterio es cuando una persona le roba la esposa o el esposo a otra o a otro. Aquí dice la Biblia: no cometerás adulterio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hermano, se nos exhorta a no cometer adulterio. Nosotros no podemos, hermano, robarle la mujer o robarle el esposo a, hermano, aquel hombre o aquella mujer. Esto, hermano, lo condena el Señor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Me está oyendo? Hermano, ¿por qué? Porque Él es nuestro prójimo y nuestro prójimo merece respeto. Nuestra prójima merece respeto. Por eso dice la Biblia: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento dice: no hurtarás.
no le robarás a tu prójimo. Si el Señor está, hermano, poniendo aquí, estableciendo en el decálogo, en los 10 mandamientos que son, hermano, el fundamento, está poniendo de no hurtar. ¿Usted cree que Dios, hermano, no va a hacer justicia? ¿Usted cree que Dios no va a mirar a aquellas personas que están robando? Dios los mira. Y Dios hace justicia. Si el hombre, hermano, no hace justicia, hermano, Dios sí sabe hacer justicia. Aquí está el Señor diciendo: no debes de hurtarle, no le puedes robar a tu prójimo. No le puedes robar ni su coche, no le puedes robar su cartera, no le puedes robar su celular, no le puedes robar su chamarra, no le puedes robar sus tenis, dice la Biblia, no hurtarás. Entonces, hermano, con estos mandamientos que vamos viendo aquí, hermano, el Señor nos está enseñando que debemos de respetar a nuestro prójimo, no codiciando las cosas que tienen ellos o no robándole las cosas que tienen ellos. Dice el versículo 16, es el 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo un falso testimonio. Tampoco podemos, hermano, hablar con nuestro contra nuestro prójimo. No podemos murmurar contra nuestro prójimo. La semana antepasada o pasada leíamos, hermano, en el libro de Números cómo el pueblo se levantaba y murmuraba en contra de Moisés y en contra de Aarón. Y hubo un momento en que murmuraron también en contra de Dios. La Biblia dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Se acuerda, hermano, que la gente estaba enojada porque ellos querían comer carne? Ellos querían, hermano, beber agua, y se enojaron y murmuraron. También veíamos, hermano, el ejemplo de Aarón y de María, que murmuraron en contra de Moisés. ¿Sí? La palabra de Dios dice que no tenemos que hablar un falso testimonio contra nuestro prójimo. Ellos, al murmurar, levantaban un falso testimonio en contra de Moisés, en contra de Aarón y en contra de Dios también. Todo eso, hermano, lo enseña el libro de Números, y veíamos algunos pasajes de la Sagrada Escritura que nos mostraba todo esto. Nosotros no podemos hablar o murmurar o levantar un falso testimonio en contra de nuestro prójimo. Mejor debemos de callarnos, ¿verdad? Y todo dejárselo en las manos del Señor. Si ellos están haciendo cosas malas, cosas indebidas, el Señor es el único, hermano, que es juez, y el único que puede también condenar. Nosotros no podemos ensuciarnos. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Nosotros no podemos ir, hermano, y participar del pecado que está llevando aquella persona, porque al murmurar, hermano, nos hacemos partícipes con aquella persona que está haciendo lo malo. Por último, el 10º mandamiento, que es el versículo 17, dice: no codiciarás, no codiciarás, no desearás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y está hablando de tu prójimo, del que vive a un lado, ¿sí?, del que tiene cerca de ti, lo que significa prójimo. Dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás su siervo, ni codiciarás su criada, ni codiciará su buey, ni codiciará su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermano, nosotros no podemos andar deseando o codiciando las cosas que tiene nuestro prójimo. ¿Sí me está oyendo? Ni siquiera con el pensamiento: ah, yo deseo eso. Hermano, nosotros no podemos desear nada. Lo que Dios nos da, eso es para nosotros. Lo que tiene la demás gente, hermano, eso se lo dio Dios a ellos. ¿Sí me está escuchando? Y si Dios en su voluntad nos da, hermano, algo parecido, bueno, pues qué bueno, gracias a Dios que lo tengamos. Pero aquí la Sagrada Escritura, a través de estos mandamientos, la Biblia nos enseña que nosotros, hermano, tenemos que ser amorosos, hermano, con nuestro prójimo, y respetuosos con nuestro prójimo. No debemos, hermano, de codiciar ni de robar, hermano, ni siquiera, hermano, pensar en matar, ni siquiera, hermano, pensar en robarle, hermano, ni la esposa ni el esposo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora voy al libro de Romanos. Estoy en el Romanos capítulo 13, por favor. Versículo 9, Romanos 13, 9. ¿Ahí está conmigo? Bien. Dice: porque no adulterarás, no matarás,
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume en que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces, hermano, estos mandamientos que acabamos de leer en Éxodo 20, los encontramos también en el Nuevo Testamento, los mismos mandamientos, y nos lo vuelven a repetir aquí. Lo voy a volver a leer, porque dice aquí: no adulterarás, es lo que encontramos ahí, hermano, en Éxodo 20. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se llega a resumir dos puntos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí me está escuchando, hermano? Entonces, nosotros como cristianos tenemos que amarnos como a nosotros mismos. Hermano, no importa, hermano, que usted lo considere como su enemigo porque le hace la vida difícil. Hermano, nosotros estamos obligados a amar también a nuestro enemigo. Así como nosotros nos amamos, tenemos que amar a nuestro prójimo. En otras palabras, así como yo me amo, tengo que amar a todos los que me rodean. Amén, hermano. Llámense vecinos, llámense familiares, llámense compañeros de trabajo, llámense compañeros de la escuela. Hermano, tengo que amar a todos los que están a mi alrededor. Prójimo quiere decir la persona cercana a ti. Entonces, si tienes tus vecinos, tienes que amar a tus vecinos como a ti mismo. A lo mejor los vecinos son malos, son perversos, te critican porque eres cristiano, hablan de ti, como sea, tú tienes que amarlo. Voy al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Gloria sea el nombre del Señor. Le voy a leer aquí algo primero, versículo 21, Mateo 5, 21. Dice: oíste que fue dicho a los del Antiguo Testamento, no matarás. Fíjese, hermano, lo severo que son los mandamientos hoy para nosotros, ¿sí? Lo severo que son los mandamientos para nosotros. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, a los del Antiguo Testamento, lo que acabamos de leer, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de un juicio. Pero yo os digo, Jesús dice, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, mi hermano, en el Antiguo Testamento dice: si tú lo matas, se te va a hacer un juicio. Pero en el Nuevo Testamento, para nosotros la iglesia, dice: si tú te enojas contra tu hermano, se te va a hacer un juicio. Vas a ser culpable de un juicio. ¿Sí me está oyendo, hermano? Entonces, hermano, mucha gente dice: es que ya no hay que guardar los mandamientos. No, no los vamos a guardar para salvación, porque la salvación es por gracia, es por fe. Pero una vez que usted y yo somos salvos, estamos, hermano, obligados a caminar conforme a los mandamientos de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: tú no puedes enojarte contra tu hermano, porque si te enojas contra tu hermano, es como si mataras a tu hermano. Hermano, ¿sí me entiende lo que estamos hablando? Esto es lo que está hablando aquí el Señor. Dice aquí, sigue diciendo, estoy en el versículo 22: pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto, está en peligro, está en un riesgo de irse al infierno de fuego. Amén. Eso es lo que dice aquí, quedará expuesto al infierno de fuego. Y la palabra expuesto quiere decir que está en un peligro, está en un riesgo aquella persona, hermano, por haber ofendido a su prójimo, hermano, de llegar al infierno. El consejo es, por tanto, versículo 23: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si te acuerdas que tiene tu hermano algo contra ti, no está diciendo que tú tengas algo contra él, fíjate cómo te lo pone, que aquel tiene un problema contigo. Y si aquel tiene un problema contigo, tú tienes que ir a buscarlo y tienes que reconciliarte con él. ¿Para qué, hermano? Para que tu ofrenda, hermano, pueda ser agradable delante de la presencia del Señor. Si no nos reconciliamos, por eso, hermano, vuelvo a repetirles, siempre se les recuerda cuando estamos, hermano, o cuando vamos a llevar, a celebrar la cena del Señor, siempre se les recuerda que estemos, hermano, bien con todos los que nos rodean, que no estemos enemistados, que no tengamos pleito, hermano, que estemos todos, hermano, contentos con todo nuestro prójimo. Llámese hermano, llámese vecino, llámese tío, amigo, el que sea, nosotros no tenemos que guardar nada en nuestro corazón. El versículo 25 dice, el 24, le voy a repetir el 24: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez te va a entregar al alguacil y entonces seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué nos conviene? Reconciliarnos antes. Amén, hermano. Hermano, no lleguemos, hermano, no tengamos que llegar hasta con el juez y con el alguacil y que nos tengan que hacer un juicio, porque entonces tendremos que pagar todo. Entonces es mejor reconciliarnos antes. Es mejor, hermano, que estemos, hermano, bien amistados, hermano, con todas las personas y que no tengamos nada contra nadie. Que todo esté bien, hermano. Que vivamos en paz todos. Amén, hermano. Nosotros no podemos, hermano, hacer cosas malas. Tenemos que reconciliarnos, hermano, con todos. Voy a Romanos, capítulo 12, y luego voy a regresar aquí de nuevo al capítulo 5 de Mateo. Romanos, capítulo 12, quiero compartirles aquí algo. Versículo 18, Romanos 12, 18. Este fue el texto que Dios me dio, hermanos. Este es el texto que Dios me dio. Estaba yo desayunando y no sé por qué vino este texto, y por eso se lo estoy compartiendo todo esto. Versículo 18, fíjese lo que dice el verso 18. Dice: si es posible, en cuanto dependa de nosotros, los cristianos, estad en paz con todos los hombres. Amén. Repito, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere el Señor, hermano? Si es posible, si está en nosotros, si está en nosotros, el que nosotros, mi amado hermano, estemos en paz con todos los hombres, vamos a procurarlo. Dice aquí, si es posible, si está, hermano, a nuestro alcance, el no discutir, el no pelear, sino estar en paz, hay que llevarlo a cabo. Esos matrimonios, hermano, que mucho pelean. Si a ti, varón, está, hermano, como dice aquí, si a ti está a tu alcance de que tú estés bien con tu esposa, o esposa, que tú estés bien con tu esposo, hermano, hay que hacerlo. Sí, hermano, si en ti está, hermano, que estés bien con el vecino, o que estés bien con tu hermano en la carne, o que estés bien con el tío, o que estés bien con el pariente, hazlo. No busquemos problemas, no busquemos pleitos. ¿Me está escuchando? Por eso dice, si es posible, si está a nuestro alcance, si está, hermano, a nuestro alcance de hacerlo, hermano, de no pelear, de no discutir, porque se pelean por un, hasta por un lavadero, por un cordón, ¿cómo se llama? Un tendedero. Hermano, se pelean por cualquier cosa. Mire, hermano, no peleemos. La gente hoy pelea hasta por un lugar. Me ha tocado que llego a un lugar, me estaciono y enseguida parece que me estaban espiando y llegan: por favor, quite su coche. No le estorbo, pero tengo que quitar mi coche. Muchas veces digo: ¿me da permiso de estar aquí 10 minutos? Pero nada más 10 minutos.
Otros me dicen que no. Dicen no. ¿Sí? Entonces, hermano, no vamos a pelear por un lugar. ¿Para qué? Hermano, yo veía en alguna ocasión, no sé si usted supo, hermano, esto creo que fue en Veracruz, no me acuerdo en qué lugar fue. Hermano, se pelearon dos hombres por un lugar y se agarraron a trancazos. Y el otro, como iba perdiendo, fue a su carro, sacó un desarmador y se lo enterró en el ojo. Y le quedó el desarmador aquí en el ojo. Y el Señor después decía, con todo y el desarmador en el ojo, decía, nada más por un lugar todo lo que pasó. Pues sí, pero ¿para qué te peleaste? ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, no hay que pelear por nada. Que si no nos quieren dejar estacionar, pues sálgase de ahí, pues ya qué. ¿Para qué pelear por un lugar? Si el otro le ganó, pues ya déjelo, pues fue mejor que usted, pues ya qué. Déjele el lugar, no hay que pelearnos. Que se le metió él y que se le metió mal, déjelo, hermano, no hay que pelear por nada. ¿Sí me está oyendo, hermano? ¿Sí? Hermano, aquí dice la Sagrada Escritura: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, vamos a estar en paz con todos. No hay que pelear ni con la tía, ni con el tío, ni con el vecino, ni con nadie, hermano, por... Bueno, no sé, hermano, se me viene a la cabeza el lugar, el lavadero, el tendedero. No sé por qué otra cosa se pueden pelear, hermano. Pero la gente se pelea por todo. Bueno, regreso a Mateo, por favor. Vamos a Mateo de nuevo, Mateo 5. Voy ahora al versículo 38, por favor. ¿Sí me van entendiendo, hermano? Mis hermanos que me están viendo por internet, ¿me están entendiendo, hermano? Espero que estén entendiendo lo que estamos hablando. Que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Sí se aman? ¿O se dan sus cachetadas? ¿O se pegan con un tubo? ¿O se dan de patadas? No, hermano, pues todos se cuidan, ¿verdad? De esa misma manera, el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Sí? A usted no le gustaría que le robaran la esposa, ¿verdad? O que le robaran la novia. O que le robaran el esposo o el novio. Entonces, hermano, no andemos codiciando ni andemos deseando algo, hermano, que no es nuestro. Bien, versículo 38, el subtítulo dice: el amor ¿hacia quién, hermano? Hacia los enemigos. Fíjese, hermano, Dios tuvo mucho cuidado hasta ponernos aquí y describirnos, hermano. Aún a los enemigos tenemos que amar. ¿Usted tiene enemigos? ¿Tiene enemigos o no tiene enemigos? Qué bueno, ¿no? Porque hay gente, hermano, que no puede pasar por una calle porque pues, ya tiene enemigos en esa calle. Tiene que darse la vuelta por allá, por otro lado. Qué bueno que no tengamos enemigos. Creo que es mejor, hermano, no tener enemigos. ¿Para qué, hermano, queremos tener enemigos? Y tenemos que andarnos cuidando luego de los enemigos. Bien, el verso 38 dice: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Acuérdese que está la ley, hermano, en el Antiguo Testamento, que si a alguien le sacaban un ojo, pues al otro se lo iban a sacar porque se lo sacó. Si a alguien le tumbaban un diente, le tenía que tumbar el diente al otro. Si alguien, hermano, había matado a su animal, a su asno, a su buey, pues el otro también tenía que pagar con lo mismo, y le quitaban o le mataban al animal. Pero dice el verso 39: pero yo os digo, hablando Jesús, no resistáis al que es malo, no te resistas al malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Eso no quiere decir literalmente que usted va a decir, ahora pégame acá, ya me pegaste, que ahora pégame ahí del otro lado. No quiere decir eso. Simple y sencillamente, hermano, si ya nos golpearon aquí o nos maltrataron, hermano, bueno, vamos a apartarnos de ahí, vamos a quitarnos de ahí. No hay que ser necios, ¿verdad? Si ya, hermano, hubo un problema ahí, ¿verdad? Esperamos que nunca lleguemos a que nos lleguen a golpear ni nada de eso, ¿verdad? Pero si, hermano, alguien nos ofende, pues nos hacemos a un lado. ¿Para qué vamos a discutir? Si alguien nos dijo una grosería, hermano, ¿para qué se ofende? Vamos, hágase a un lado y no pelee. Ya lo ofendieron con una grosería. Hermano, mire, se le metió por aquí, salió por acá y olvídese. ¿Para qué vamos a enojarnos? Así que dice aquí el versículo 40: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Si te quiere quitar el celular chafita que traes, dale también el bueno. Bueno, es lo que yo quiero entender aquí, ¿verdad? Dice: al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Fíjese, hermano, a dónde nos está llevando el Señor, hermano. No vamos a pelear por ninguna cosa terrenal. No vamos a pelear, hermano, por ninguna cosa material. Las cosas materiales son vanas, hoy está, mañana ya no existen, hermano.
¿Sí me está oyendo? Hermano, fíjese lo que le platicaba hace un momento. Por un pedacito, hermano, de piso, hermano, se pelearon estos hombres. ¿Y en qué quedaron? ¿Cómo quedó el hombre? Yo le veía cómo se le movía ¿cómo se llama ese? El desarmador en el ojo al hombre. ¿Qué cosa? Dice el versículo 41: cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, vete con él dos. Si te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Hermano, la cuestión es no pelear. ¿Sí me escucha? Hermano, porque si nosotros peleamos, nosotros perdemos más que el otro. Porque el otro es mundano, el otro está acostumbrado al pleito, el otro está acostumbrado a decir maldiciones y groserías. Nosotros ya no, hermano. Cuando estábamos en el mundo, bueno, pues ya nos peleamos, ya hablamos groserías, ya hicimos todas esas cosas malas. Hoy estamos en Cristo, hoy somos cristianos. No podemos tener el mismo comportamiento que teníamos cuando éramos mundanos, hermano, hoy que somos cristianos. Hoy tenemos que tener un comportamiento completamente distinto, diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Por algo somos hijos de Dios. Por algo las hermanas son hijas de Dios. Amén. Acuérdese siempre, hermano, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Fue maltratado, escupido, hermano, lastimado. Lo abofetearon, lo golpearon, le escupieron, le arrancaron la barba, hermano, lo azotaron, hermano, en su espalda. Le pusieron una corona de espinas, hermano, se burlaron de él, se mofaron de él. Y aún, hermano, todavía lo crucificaron, horadaron sus manos y sus pies. Y aún cuando estaba, hermano, en la cruz y estaba en los momentos más difíciles y más dolorosos, el Señor supo dar su primera expresión, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, tenemos ejemplo, como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no tenemos por qué pelear por cosas, hermano, terrenales. Sigue diciendo aquí, versículo 42 dice: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Dáselo. ¿Sí me está oyendo, hermano? Hermano, si vienen, nos ponen a pleito algo, yo no sé, cualquier cosa, hermano, pues sea que se lo lleve. ¿Para qué vamos a pelear por algo? ¿Para qué vamos a pelear, hermano, por dinero? ¿Vamos a pelear, hermano, por, no sé, por un celular o por otra cosa? Hermano, no hay que pelear. Aquí está la palabra de Dios, nos está diciendo, la palabra de Dios es muy clara. El Señor nos va a dar algo mejor. Si nos llegan a robar algo, nos llegan a quitar algo, hermano, Dios nos va a dar algo mejor. Si usted tiene fe y confía en Dios, Dios le va, hermano, a restituir esas cosas que le robaron con algo mejor. ¿Por qué? Porque así es Dios, hermano. Yo he tenido testimonio, hermano, de que a alguien le roban algo y después, hermano, compra algo mucho mejor. Dice: mira, me robaron esto, pero mira, ahora lo que tengo. Y tiene algo mejor que de lo que le robaron. Amén. Entonces dice aquí, versículo 43: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo: amad a vuestros enemigos. Ya no solamente, hermano, vamos a amar a nuestro prójimo, escuche. Ya no solamente vamos a amar al prójimo, vamos a amar a nuestro enemigo. ¿Sí me está oyendo? Y hermano, ¿y quién puede ser nuestro enemigo? Bueno, pues el ratero, el que nos roba. Ese, hermano, se construye enemigo porque Dios quiere estar robando. Pues a ese dice la Biblia aquí: tienes que amarlo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Por eso dice el verso 43, lo repito: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que decía en el Antiguo Testamento: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y en el nuevo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora el Señor dice, verso 44: pero yo os digo, Jesús dice, ama a vuestro enemigo. Ahora no solamente tenemos que amar a nuestro prójimo, sino también tenemos que amar a nuestro enemigo. Versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Fíjese, hermano, que lo que hace Dios, repito el verso 45,
Dice, tú tienes que amar a tu enemigo, dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Ese Padre hace salir su sol sobre los malos y también sobre los buenos. Y hace llover sobre los justos y también sobre los injustos. O sea, Dios, hermano, no hace excepción de personas. Tanto a los buenos como a los malos, tanto a los justos como a los injustos, el Señor les manda la lluvia y les manda el sol. Y al tener la lluvia y al tener el sol, hermano, se tiene la comida. Entonces Dios, hermano, nos da un ejemplo. Hermano, nos da ejemplo a seguir. Si el Señor hace, hermano, lo bueno o le da lo bueno a los que son sus enemigos, hermano, ¿quiénes somos nosotros como para no amar a nuestro enemigo? Versículo 46. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si tú amas al que te ama, ¿qué estás haciendo de grande? ¿O de bueno? Pues nada. ¿Qué estás haciendo algo extraordinario al amar al que te ama a ti? Dices, no, pues yo amo a mi hermano porque mi hermano me ama. No, aquí la cuestión, hermano, es amar al enemigo. Es amar al que nos ofende. Es amar al que nos maltrata. ¿Sí me está oyendo, hermano? A ese tenemos que amarlo. Porque muchas veces, hermano, nos molestamos, nos enojamos. Ah, es que mira lo que me dijo, y mira a mi hermana lo que me hizo, y mira a mi tío lo que me hizo, y nos enojamos. Tienes que amarlo. Si tú eres cristiano y eres cristiana, tienes que amarlo. No importa qué te haya hecho, tienes que amarlo. Es lo que dice la palabra de Dios, y lo dice para mí, lo dice para usted. Es para todos. Tenemos que amar a nuestro enemigo. Tenemos que hacerlo, porque así dice la Sagrada Escritura. Dice, porque si tú amas al que te ama, ¿qué recompensa puedes recibir? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Amar al que le ama. Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermano, aquí en la ciudad, hermano, nos encontramos en el metro, nos encontramos en el camión, nos encontramos a mucha gente y nadie se saluda. Pero usted se va a un pueblo y empieza a caminar por el pueblo y usted se encuentra por ahí uno que viene en caballo y le dice buenos días, lo saluda. Y se encuentra usted por ahí otra señora que anda caminando en la calle y lo vuelve a saludar. Y en el pueblo todos saludan. ¿A poco no? Y en la ciudad que están todos los letrados y los estudiosos, no saludan. Al contrario, se miran con ojos de pistola, ¿verdad? Queriéndose destruir unos a los otros. Bueno, pues aquí dice la Sagrada Escritura, si saludas solamente a tus hermanos, ¿qué haces de más? Pues no haces nada, porque eso hacen también los gentiles. Verso 48. Sed pues vosotros, ¿cómo tenemos que ser, hermano? Perfectos. Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, hermano. Entonces, la Sagrada Escritura nos va enseñando, nos va mostrando qué es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestro prójimo y también con nuestro enemigo. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Amarlos a ambos. Yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo y tengo que amar a mi enemigo también, aunque me maltrate, aunque me robe, tengo que amarlo, no tengo que golpearlo. Sí, a lo mejor el hermano es un ratero, robó, hizo cosas malas. El hermano, la gente dice que no lo entrega a la justicia porque la justicia no hace justicia. Hermano, vuelvo a repetir, pero hay una justicia arriba de la justicia terrenal. Y esa justicia es la justicia de Dios. Y Dios sí sabe, hermano, hacer justicia sobre esas personas, hermano, que andan haciendo lo malo. ¿Sí me está escuchando? Entonces, hermano, nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Por último, voy a leer capítulo 12 de Romanos. Vamos a Romanos 12. Bendito sea el nombre del Señor. Y voy a leer unos versículos. Voy a leer del versículo 17 en adelante. Me van a faltar muchos versículos que les quería compartir. Les iba a hablar del buen samaritano, pero el tiempo se va muy rápido. Bien, Romanos 12, verso 17, por favor. Dice la Biblia: no paguéis a nadie mal por mal. Amén, hermano. No pagues a nadie mal por mal,
Si alguien te hace un mal, no le regreses ese mal, porque eso no es correcto. Si alguien te hace un mal, tú regrésale un bien. ¿Sí me está oyendo, hermano? ¿Sí? Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procuremos hacer lo bueno delante de todos los hombres. Esa es nuestra responsabilidad. El versículo 18 lo leíamos hace un momento. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, si está de nuestro, a nuestro alcance, dice, estad en paz con todos los hombres. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. ¿Sí me está oyendo? Hermano, nosotros no somos vengadores. Nosotros no podemos vengarnos. Nosotros no podemos decir, pero me la va a pagar y va a ver cómo le va a ir. Eso no debe de estar ni en nuestro pensamiento, mucho menos en nuestro corazón. Nosotros no vamos a vengarnos. Dice la Biblia, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén, hermano. ¿Quién, hermano, quién es el que nos va a vengar? Es Dios. Tampoco vamos a orar, ¿verdad? Señor, por favor, véngame, a ver qué le metes a ese hombre, a esa persona, una enfermedad o que lo maten. No, hermano, nosotros no podemos tampoco, ni en la oración, hermano, podemos orar por eso. ¿Sí me está escuchando? Entonces dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20. Así que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué le vas a hacer? ¿Le vas a dar de comer? Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si tú haces esto, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues, hermano, estás poniendo ahí un juicio sobre él, porque tú le estás dando un ejemplo a esa persona. De que, hermano, aunque te hizo cosas malas, hermano, tú le estás ayudando, tú le estás extendiendo la mano, tú le estás dando la comida, tú le estás dando la bebida, y lo que estás haciendo es poner ascuas de fuego sobre su cabeza, porque tú le estás dando un buen testimonio a esa persona, para que esa persona, hermano, vea un ejemplo en ti y ese ejemplo lo siga él, y esa persona se arrepienta y se vuelva al Señor. Pero si esa persona no lo hace, por eso dice, estás amontonando ascuas de fuego sobre su cabeza, juicio sobre la persona estamos, hermano, poniendo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que demostrarle a la persona, ¿sí? Si él nos hace un mal, nosotros tenemos que hacerle un bien. Si es nuestro enemigo, con mayor razón, hermano. Si en algún momento, hermano, esa persona nos llegó a ofender y luego viene, hermano, porque fíjese que se da, ¿eh? Fíjese que se da. Hay personas, hermano, hay vecinos o familiares, hermano, que llegan a ofender muchas veces a un cristiano. Y el cristiano, hermano, bueno, pues como dice la palabra de Dios, soporta. Y luego sucede, hermano, que esa persona que nos ofendió, hermano, tiene alguna necesidad y viene a buscarnos. Porque así ha pasado, así ha sucedido. Y muchos de ustedes me lo han platicado también. Llegan, hermano, a tener una necesidad. Y llegan con nosotros aquellas personas que están enemistados, aquellas personas, hermano, que nos ofendieron, aquellas personas que nos lastimaron. Al tiempo vienen a pedirnos la ayuda. ¿Usted se la va a negar? No podemos negárnosla. Tenemos que ayudarlo. Por eso dice aquí el versículo, si tu enemigo llega a tener hambre, tienes que darle de comer. Si tu enemigo llega a tener sed o llega a tener una necesidad, tienes que ayudarlo. Porque haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si esta persona con el testimonio que tú le das no se arrepiente y se convierte, bueno, pues tiene juicio sobre él mismo, está, hermano, sentenciándose. ¿Sí me está entendiendo? Versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, hermanos. ¿Sí? Repito, no seas vencido de lo malo, que no te gane lo malo, que no te gane tu carne, que no te gane tu enojo, que no te gane, hermano, el pensamiento de venganza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien
lo malo. Amén, hermano. Dicen que, dice el libro de Proverbios, que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Y qué cree que yo le he aplicado como unas 3-4 veces, hermano? Como 3-4 veces, y le van a decir, ay, sí. De verdad, hermano, de verdad, yo he aplicado todo eso. Así como de eso del estacionamiento, hermano. Estaba yo, hermano, llegué a un lugar y entonces salió una señora, hasta con un palo salió la señora. Dije, ay, Dios mío, va a pegar la señora. ¿Qué? Y haciendo con el palo que me quitara de ahí, que no sé cuántas cosas. Y entonces bajé el vidrio y le dijo, sí, señor, sí me voy a quitar. Nada más le quiero pedir permiso si me deja un momentito aquí. No me voy a tardar, rápido voy y vengo. Le hablé, yo creo, tan bonito que entonces la señora se rió y dijo, pero un ratito. Hermano, la desarmé. La blanda respuesta aplaca la ira. Amén, hermano. Entonces vamos a usar blandas respuestas, hermano. Vamos a hacer blandas respuestas. Aquellos vienen enojados y vienen con cara de pocos amigos, así, apantallándonos y no sé qué tanto, ¿verdad? Pero usted nada más desarme a esa persona con una blanda respuesta. Amén. ¿Sí? Y va a ver que el Señor, hermano, le va a bendecir. Amados hermanos, nosotros tenemos que, hermano, estar en paz con todos. Este era el texto, hermano, que el Señor me ponía en la mañana. No creo que estaba yo pensando en lo de la Biblia, nomás de repente me vino el texto y por eso le estoy compartiendo esto. El texto es Romanos 12, 18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros o de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, amados hermanos, este es, hermano, el consejo del Señor. Si está a nuestro alcance, vamos a estar en paz con todos los que nos rodean. Allí en su trabajo, allí en la oficina, en su negocio, en su escuela. Bueno, los que ahorita no van a la escuela, ¿verdad? No van. Bueno, allí, hermano, en su vecindario, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos. Hermano, si depende de nosotros, dice aquí, vamos a estar en paz con todos los hombres. Estemos en paz con toda la gente. Dice la Biblia, busca la paz y síguela. Entonces vamos a buscar la paz y vamos a seguirle y vamos a estar tranquilos. Y mire, hermano, no vamos a tener ningún problema. Ahorita está la gente muy mal, la gente está muy enojada, la gente está muy molesta por toda la situación que se está viviendo. Mucha gente, hermano, tiene problemas económicos, mucha gente tiene problemas de salud, mucha gente, hermano, está perdiendo su trabajo. Y hay muchas cosas, hermano, que hacen que las personas se lleguen a estresar, que las personas, hermano, tengan, hermano, la ira, el enojo, la molestia, ¿verdad? Ahí, hermano, rápido se enojan, pelean. Entonces nosotros, hermano, no tenemos que pelear. Nosotros vamos a orar por ellos y si alguien, hermano, quiere ponernos en pleito, pues vamos a amarlos, vamos a hacernos a un lado y nunca vamos, hermano, a pelear ni a discutir ni nada. Vamos a hacernos a un lado, hermano. Creo que es lo más bonito y es lo que Dios nos aconseja en esta noche. Espero me hayan entendido, mis amados hermanos, y que todos pongamos en práctica la palabra de Dios. Amén. Todos mis hermanos que me están mirando ahí por internet, espero que todos, hermanos, hayan entendido la palabra y que sean obedientes, que seamos obedientes todos y vivamos de acuerdo a lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle las gracias a Dios. Hermano, gracias que en esta tarde llegaron, que estuvieron aquí con nosotros. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor les guarde y que el Señor, hermano, conteste todas sus peticiones. ¿Todos están contentos, hermanos? Sí, mis hermanos internet, sean contentos, mándenos un amén, digan sí, estamos contentos, estamos gozosos, estamos alegres. Mándenos, hermano, un mensaje ahí con las hermanas para que lo puedan ver las hermanas y digan que ustedes están también contentos. Hermano, le damos gracias a Dios, hay que estar contentos, hay que pedir mucho a Dios. Hermano, los tiempos son malos, ahorita ya viene el tiempo malo también, donde, hermano, las defensas se bajan, donde la gente se estresa, donde la gente se pone triste, hermano, porque hasta, hermano, cuando falta el sol, la gente también, hermano, se afecta. Pero nosotros tenemos a Cristo, que es lo más importante. Y teniendo a Cristo, aunque no, hermano, no tengamos el sol radiante, pero tenemos a Jesús en nuestro corazón. Es muy importante, hermano, que nosotros estemos alertas, y que estemos buscando a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Dios está con nosotros. Amén. ¿Usted está Dios con usted?
El Señor está con nosotros. Él no nos ha dejado y está para bendecir nuestra vida y está para ayudarnos. No desmayen, no dejen de alabar a Dios, no dejen de orar, no dejen de leer su Biblia. Estén buscando al Señor. Hay que buscarlo con todo nuestro corazón. Hay que clamarle a Dios. Escucho, hermano, por mucha gente, hermano, cómo se tienen muertos, que se murió fulano, sultano, merengano. Mucha mortandad, definitivamente sigue la mortandad. Hermano, bueno, pero no solamente del COVID, sino hay muchas enfermedades y la gente se enferma y se muere. Pero, hermano, nosotros estamos en Cristo y Dios nos guarda. El Señor, hermano, es nuestro protector y el Señor es nuestro sanador también. Así que confiemos en Dios, sigamos adelante, alabando al Señor. No desmayen, hermano, que no mengue su fe. Tiene usted que tener confianza, tiene usted que tener fe en el Señor y Dios nunca, hermano, lo va a dejar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te bendecimos, Señor, en esta hermosa noche. Gracias, Señor, porque nos permites estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por los cantos. Gracias, Señor, por la iglesia, Dios mío. Gracias por mis hermanos que nos están mirando por internet. Gracias por todo, Señor. Yo quiero pedirte una bendición para todos. Te ruego, Señor, que nos ayudes para seguir hacia adelante, Padre Santo. Danos la fuerza, el ánimo, la fortaleza, la fe, Señor, para poder ser perseverantes y constantes en las cosas tuyas, Padre. En el nombre de Jesucristo, yo reprendo, Dios mío, toda tristeza, yo reprendo, Dios de los cielos, toda enfermedad, reprendo, Señor, todo mal pensamiento, reprendo, Dios mío, todo mal sentimiento también, echo fuera, Señor, todo lo malo, todo aquello que nos afecta, todo aquello que nos lastima, lo reprendo en el nombre de Cristo y te pido, Señor, que tú llenes los corazones con tu presencia, que nos llenes de gozo, de alegría, de felicidad, lléndanos, Señor, de tu presencia para glorificarte, para exaltarte, para darte la gloria. Aún estando en nuestras camas, Padre, que estemos alabando tu nombre. Cuando mis hermanas están en su casa haciendo su quehacer, bendícelas, Señor, con gozo, con alegría, Dios mío. A mis hermanos que salen a trabajar, bendícelos también, Señor. Llénalos de gozo, llénanos, Señor, de esa felicidad que solamente, Señor, tú nos puedes dar, Padre. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos. Ayúdanos a amar, Señor, al que aquella persona que se puede considerar nuestro enemigo. Ayúdanos a amarlo también, Padre mío. Ayudar a todos los que nos rodean, Señor, al que nos pida, hay que darle, Señor, ayúdanos a darles también, Padre Santo. Ten misericordia, Señor, sigue derramando tu bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sigue derramando bendición sobre cada familia, Padre, para que esas familias puedan dar también, Señor, y puedan aportar a los que no tienen, Padre, para que sigan recibiendo bendiciones del cielo, Padre. Yo te pido que abras la ventana del cielo y que sigas derramando bendición rica y abundante y hasta que sobreabunde, Señor, sobre cada familia, Padre. Yo te doy las gracias por todo, gracias por tu amor. Pon tu mano preciosa, Señor, sobre los que estén enfermos. En el nombre de Jesucristo, yo reprendo toda enfermedad, yo reprendo toda dolencia, yo reprendo, Señor, todo malestar. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro sanos los cuerpos por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice cada familia cristiana y danos la fuerza, el ánimo y la fortaleza para seguir adelante, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido todas estas cosas para que tú hagas y yo obre, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos, hermano, y Dios los guarde. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a entonar, hermano, un último canto en esta hora y posteriormente vamos a orar, hermano. Ahí hay peticiones y, hermano, creo yo que cada vez, hermano, que estamos en un culto y nos hacen llegar estas peticiones, hermano, debemos de pedirle al Señor y hacer nuestra cada una de estas peticiones. La gente necesita de Dios, la gente necesita recibir salvación para su vida. Y como hemos escuchado en la palabra del Señor, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos dé amor para nuestro prójimo, para que podamos, hermanos, vivir conforme a la palabra del Señor nos está indicando en esta noche. Vamos a entonar un último canto, este canto, hermano, que dice: Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, gloria al Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios.
sea el Señor. En esta noche, hermano, vamos a orar. Mis hermanos que están viendo también esta transmisión, les invitamos, vamos a unirnos en oración. Vamos a pedir al Señor por cada una de estas peticiones. Yo pues voy a ir leyendo, hermano, cada una de estas peticiones, y le invito, hermano, para que me apoye en oración. Dice la palabra del Señor que cuando estamos, hermanos, unidos en oración, hermano, la oración del justo, dice la palabra del Señor, que llega ante la presencia del Señor. Y también dice la palabra del Señor que donde dos o tres congregados estén en su nombre, ahí está el Señor. Y sabemos que Dios está con nosotros, y así, hermanos, confiados en que el Señor está con nosotros, vamos a orar por todas estas peticiones que nos han hecho llegar. Pidámosle al Señor que Él obre conforme a su misericordia y conforme a su bondad. Padre bendito, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en esta noche. Padre bendito, en esta noche, Padre, una vez más te damos las gracias, Padre bendito, por habernos dado esta grande bendición. Yo lo creo, Señor, que es una grande bendición que tú nos has permitido, Señor, poder estar en tu casa en esta noche, Padre. Gracias te doy, Señor, porque, Señor, es verdad, cada canto que entonamos, Señor, es una expresión de gratitud para contigo, bendito Dios, porque sabemos, Señor, y reconocemos en nuestro corazón que tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Padre. En esta noche, Señor, también te damos las gracias por tu palabra, Señor, que día a día, Señor, que cada culto, Señor, tú hablas, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Padre. Yo sé, Señor bendito, que no hay casualidades, Padre, que cada palabra que tú hablas a nuestro corazón tiene un propósito, Señor. Y en esta noche yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes y nos enseñes a amar, Señor, a nuestro prójimo y a nuestra familia, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, Padre bendito, con ese amor, Señor, que tú quieres que tengamos, Señor, para nuestro prójimo. Señor, queremos poner en tus manos cada una de estas peticiones, Padre, y yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, por Ivonne González, Señor, por salvación y sanidad. Te pido también, Señor, por Jorge Marquillo, Señor, y Yaneli Marquillo, por liberación, Señor, que tú quites toda depresión y toda ansiedad, Padre. Yo sé que tú eres bueno y poderoso, Señor, y por ellos que clamamos a ti, Padre. En esta noche te pedimos por la hermana Alma Delia, Señor, por sanidad. Señor, que tú sanes, Señor, su hígado, Padre. Te lo pedimos, Señor, y declaramos sanidad sobre la vida de cada una de estas peticiones, Padre. Por tus llagas, dice tu palabra, que hemos sido sanados, Señor. Te pido por José Damián, Señor, y por Esteban, Señor, por salvación y por sanidad, bendito Dios. Te pido también por Adrián Hinojosa, por sanidad, por Mónica Hernández, por salvación y sanidad y liberación. Te pido por Julio, Señor bendito, por bendición, Señor, por la familia Quesada Vázquez, Señor, por fortaleza, y su Hugo Quesada, y su hijo Hugo Quesada, Señor, por sanidad también. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por la familia Sánchez, Señor bendito, que tú le llenes de bendición a su vida, Padre. Por la señora Luisa Domínguez, por salvación y sanidad. Por la hermana Ofelia Martín, Señor, por sanidad. Que tú restaures sus costillas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por salvación, Señor, por Benjamín Aceves Rojas, por Benjamín Aceves Valiente, Señor, por Alexis Aceves y Oscar Carranza, Señor, y por Adriana Aceves. Cada una de estas personas las ponemos en tus manos y te pedimos que tú obres, Señor, en sus vidas, y ellos puedan recibir salvación para su alma, Padre. Por Gabriel Muñoz, por sanidad, y por
Carolo, Señor, por salvación y sanidad en sus vidas, Padre. También te pedimos por Gibran Ramírez, por fortaleza espiritual, por Rodrigo Tobar, por salvación, por María Elena Cuevas, por salvación, Padre, en el nombre de Jesús, por la familia Mancera Valdivia, Señor, y por la familia, Señor, que tú, Señor, te manifiestes, Señor, obrando, Señor, un milagro en sus vidas de sanidad, Padre celestial, así como un día tú llegaste a nuestras vidas y cambiaste y transformaste nuestras vidas. Pedimos misericordia para cada una de estas almas nuevas, Señor, que aún, Señor, no han recibido salvación para su vida, pero hoy en esta noche clamamos a ti por estas personas, Señor, por Marcos Cabrera, Señor, que tú sanes su corazón, bendito Dios, que tú toques su vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Te pido por el niño Alexis Becerril, por sanidad, que salga del hospital, Padre, en el nombre de Jesús. Manifiéstate a su vida, por Jorge Arriaga, por Alejandra Arriaga y por la familia Arriaga Becerril, por salvación y por fortaleza espiritual, por Alexis Hernández, que persevere en el camino del Señor. Te pido también por Iber Contreras, que Dios le dé un empleo, por Alfredo García, que sanes, Señor, y restaure su corazón, Padre, por la señora Petra Mejía, por salvación y misericordia, Señor, que ella está pidiendo, Señor. Te pido también por Carmen Trujillo, por fortaleza, Señor bendito, en el nombre de Jesús, que ya es de edad avanzada, bendito Dios, pero aún, Señor, sabemos que para ti no hay límites, que para ti no hay edades, bendito Dios, y en esta hora ponemos en tus manos a esta ancianita, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por José Becerra, Señor, y por Mónica Cabellos, Señor, por salvación, bendito Dios. Te pido por Edmundo López, por salvación y sanidad, por Julián Méndez, por sanidad, Señor, por Daniel Velázquez, por salvación y liberación, por la hermana María Luisa Hernández, por sanidad y por fortaleza física, por Isaí, por Mireya y Carlos Bonilla, por salvación, Señor, también por la familia de la Rosa Becerril, por salvación, Señor, también por Jafet Flores, por bendición y por fortaleza espiritual. También te pido por el matrimonio de esta persona, Luis y Mari, Señor, que tú restaures este matrimonio, Padre, por la familia Magdaleno Osnaya, Señor, por salvación, y también por la hermana Adriana Muñoz. Y por te pedimos, Señor, que tú hagas, Señor, un milagro de sanidad en su cuerpo, Padre. Y así mismo, bendito Dios, en esta hora, Padre, por cada una de las peticiones que tal vez no llegaron, Señor, a tiempo, bendito Dios, pero tú conoces cada petición y cada necesidad de las personas que estuvieron viendo la transmisión, de cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Nadie, Señor bendito, estamos ocultos ante tu presencia, Señor bendito. Tú conoces nuestra vida, Señor, pero en esta noche, Padre, con humildad, con un corazón sincero, nos acercamos delante de ti, y solamente te pedimos que nos ayudes para seguir adelante, Padre celestial. En tus manos ponemos cada una de estas peticiones. Hemos mencionado el nombre de cada una de estas personas, de la vida de cada uno de nuestros hermanos, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú te manifiestes, Señor, que la gente reciba salvación, que la vida de las personas, Señor bendito, también, Señor, reciban sanidad en sus cuerpos conforme a tu palabra. Sabemos que por las llagas de tu Hijo Jesucristo hemos sido sanados, bendito Dios. Todo esto lo ponemos en tus manos, y cada una de estas peticiones, y te pedimos en el nombre de Jesús que estas personas por las cuales estamos orando, ellos reciban ese milagro en sus vidas, y ellos puedan venir a testificar, Señor bendito, de que tú, Señor, has hecho el milagro en sus vidas, Padre. Ahora te pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tú nos guardes, bendito Dios. Llévanos con bendición a nuestros hogares, Padre,
Y si tú no lo permites, Señor, permite que una vez más podamos estar el próximo jueves, Señor bendito, para seguir nuevamente, Señor, con esta transmisión y con el culto, Señor, que se realiza, Señor, martes y jueves y aún también los domingos, Padre. Todo esto te lo estamos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, Señor. Aleluya, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, hermano, pues queremos darle las gracias a nuestros hermanos que han estado aquí, mis hermanos que están viendo esta transmisión, y queremos decirle que el Señor le bendiga. Sigamos orando para que pronto podamos estar nuevamente todos juntos, los niños, todos los hermanos que pues no han podido venir. Le pedimos al Señor que pronto nos permita estar reunidos en su nombre. Así es que, hermanos, que Dios le bendiga. Y en esta noche, hermano, pues le invito, tome su asiento.